El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que revisará el despido de al menos un centenar de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Los despidos comenzaron ayer en varios estados del país como Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Michoacán y el Estado de México, donde trabajadores de base recibieron una carta que les notificaba el cese de su contrato laboral, informaron medios locales. Lo voy a revisar. Se están respetando los derechos de los trabajadores de base, de los trabajadores sindicalizados. Ya hemos dicho que el ajuste es arriba. Entonces voy a revisar este tema, lo voy a hacer, dijo López Obrador. Por el momento se desconoce la cifra exacta de despidos, pero los medios locales ofrecen cifras que oscilan desde los 100 hasta los 700 empleados. Los motivos oficiales tampoco se conocen, pero circula un video en redes sociales en el que se ve a supuesto personal administrativo explicando a los empleados que la causa reside en los recortes presupuestarios programados para 2019. Nosotros también somos México. No son legales los despidos en el SAT, índice hacia abajo color de piel 3, 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 pic.twitter.com/elonbhcltd, Eunice Ortega Albarrán, @EuniceoAlbarrán. December 21, 2018. Esta situación de los despidos masivos en el SAT es triste, pero lo más triste aún es leer los comentarios de la gente, diciéndoles corruptos, huevones, que los corran a todos. Digo con orgullo que trabajé en esa institución, de los más nobles. Más de 5.000 despidos masivos en el SAT, @López Obrador/baja la tasa de desempleo está aumentando. pic.twitter.com/hrwhp5cvk1, Ramón Sandoval, @Ramón Sandoval, December 20, 2018. En estas cartas se comunica el despido por supresión de la plaza, y se dirige a trabajadores de confianza, indicando que deben abandonar su puesto de trabajo al día siguiente a la recepción de esta notificación. Dentro del proyecto de presupuesto para México presentado recientemente, centrado en la austeridad para la recuperación económica, se contempla la reducción de salarios de altos funcionarios. López Obrador recordó hoy, al ser preguntado por estos despidos, ya hemos dicho que el ajuste es arriba, a ajustes administrativos del SAT son para incrementar eficiencia. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que los reajustes administrativos efectuados la víspera, a través de la compactación de áreas y plazas, tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones e incrementar su eficiencia. El organismo fiscalizador señaló que el gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro, y el SAT, como parte de esta reorganización, no resulta ajeno a ese compromiso. Explicó que derivado de un análisis organizacional, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios. Aunado a ello, también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo, se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá frontalmente la corrupción, adelantó a través de un comunicado.
apuntó que estas medidas se empezaron a implementar esta semana en distintas oficinas de la Ciudad de México y, a partir de este jueves, en el resto del país, abarcando en ciertos casos la supresión total de las administraciones desconcentradas. Refirió que han recibido quejas sobre la forma en que la medida de austeridad está siendo aplicada, por lo que se le ha solicitado a la Administración General de Recursos y Servicios del organismo que, en los términos de la normatividad aplicable, revise que las acciones sean realizadas en estricto apego a la ley. La atención a los procesos de recaudación, fiscalización, jurídicos, así como la atención a los contribuyentes para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales están garantizados, aseguró. En el SAT refrendamos el compromiso con la política de austeridad en beneficio de los mexicanos, convencidos de que la eficiencia y el ahorro permitirán que los recursos públicos se optimicen en beneficio de las y los contribuyentes, subrayó, con información de Notimex y EFJLR.